Papá se quitó la vida hace 25 años. Ese mismo día yo cumplía 5. En 4 semanas, cuando se cumplan los 25 años, yo voy a cumplir 30 años, la misma edad que él tenía cuando se mató. No tenía presente estas coincidencias hasta que el tema me salió al cruce. Mira esto. ¿Qué ves? Un hombre muerto. Sí, claro. ¿Qué más? Permiso. ¿Lo mataron? Es lo que no se sabe. ¿Se mató? ¿A vos qué te parece? ¿Quién es? Eso es lo que no sé. ¿Y la foto dónde salió? Me la mandaron. Sí, claro, ¿se puede saber quién? No. ¿Y él no sabe nada? ¿Quién? El que te dio la foto. No, vas a tener que averiguar todo vos. Ajá. ¿Y la policía? No, la policía no suele ayudar en estos casos. ¿Puedo probar? No, olvídate. Bueno, habrá que esperar entonces. ¿Y esperar qué? Que se mate más gente. Vos averigua bien de qué se trata. Tenemos 3 semanas para entregar las notas. Vamos a necesitar fotos. Trabajá con Marcela. Ah, ¿por qué Marcela? Sabe arriesgarse. Acordate del accidente en la cordillera. Sí, pero en esto qué riesgos puede haber. ¿Y Pedro? No. Prefería trabajar con Pedro. A Marcela no le caigo bien. No, Marcela. ¿Quién es? No sé, ¿se puede averiguar? ¿Policía científica? No, no ayuda. No importa, yo conozco a alguien que trabaja ahí. ¿El viernes a la noche podés? ¿En el bowling? Dale, a eso de las 10. Bárbaro. Bueno, nos vemos. Hola. Hola. ¿Sabes en qué estamos? Más o menos. Bueno, vamos que te cuento. ¿Ya la habías visto? No. ¿Qué le pasó? Se mató. ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, primero tendríamos que averiguar quién es, así que vas a tener que sacar copias. Se la vamos a mostrar a todo el mundo. Vamos a empezar por los hospitales. ¿Quién es todo el mundo? Todo el mundo. Amigos, periodistas, jueces, policías, abogados, kinesiólogos, bromatólogos, médicos, camilleros. ¿Alguien más? Sí, el mozo, él, ella, el kiosquero, el dueño del bar, el novio de Marcela. ¿Tenés? No.
Creo que lo hice a propósito, lo de nombrarle novio, para probar si quiere con quién. Tengo que trabajar con ella 2 meses en una de esas. ¿Averiguarías algo entre tus alumnos? ¿Qué cosa? ¿Qué piensan de la muerte? ¿Qué? Me gustaría saber qué piensa un chico sobre la muerte. ¿Qué crees vos que piensa un chico sobre la muerte? No sé, ni idea, nunca lo pensé. ¿Me preguntarías? ¿Estás loco? ¿Para qué? ¿Para mí? Me gustaría saber. Estás loco. ¿Por qué? Porque no puedo preguntarles eso. Para mi trabajo, Julia. Bueno, ¿qué me importa? Pero es una locura. No, no es una locura, es preguntarles eso, nada más. Bueno, pero no es normal. ¿No? ¿Yo no soy normal? Yo no dije eso. Te escuché perfectamente, me trataste anormal. Escuchaste mal, yo no dije eso. Bueno, me pareció. Bueno, ¿me vas a ayudar entonces? No sé. Dale, Julia, si no me sirviera no te lo pediría. Bueno, no sé. Déjame pensarlo. No, está bien, pensalo. ¿No te quedas? No, me voy a ir a mi casa. Tengo imágenes de mi infancia que nunca vuelven en las charlas con mi mamá, por lo que a veces dudo de que sean verdad, y dudo también de mis recuerdos. Me acuerdo de mi abuelo paterno preocupado por volcar en mí los recuerdos de su niñez, por señalarme sus motivos de orgullo. El coraje de su familia, el arrojo de sus antecesores que fueron militares o suicidas. 12 suicidas hubo ya entre los nuestros, decía. Con mi padre los suicidas suman 13. ¿Y no hubo más después? Mamá, mi primo Pablo se suicidó. ¿Qué? Sí, mi primo Pablo se suicidó. ¿Por qué salí con eso ahora? Por nada, quería saber. Sí, se suicidó. Ya sabes que sí. Bueno, no me acordaba. Avisos policiales. ¿Suicidios? No. Intentos tampoco. ¿Todo bien? Sí. ¿Averiguaste algo de la foto? No, todavía no. Estuve repartiendo copias a todos. Mientras tanto no hay mucho por hacer. Habrá que esperar algún suicidio. ¿Vos conoces a alguien? Perdón. ¿Por qué? No, tengo un humor un poco negro a veces. No, está bien. ¿No te pareció negro? No, me pareció humor. Julia.
Hola. Gracias. Yo no me río. Yo tampoco. Julia, esto está buenísimo. La muerte de Bobby. Lloré mucho, mucho. Lo enterramos debajo de un árbol. Yo le llevo comida y agua. Laura Tropar. La muerte debe ser una señora que vive cerca de mi casa. Tiene muchos gatos con sarna. Es vieja, es sucia y es mala. Por eso la dejan que viva sola. Nadie la quiere. Julia, esto está buenísimo. ¿Viste que me podías ayudar? Me van a echar. ¿Por qué? Porque cuando el inspector ve lo que les hice escribir, me echa. ¿Por qué lo va a ver? El papá de Rosita, que está enfermo desde hace mucho tiempo, se murió. En la siesta, Rosita me llamó y me dijo, ¿querés verlo? Yo quería, pero dije, ¿y si nos ven? Ella dijo, no hay nadie, hace calor. Subimos en una silla y lo miramos por el vidrio que tenía sobre la cara. Este es un secreto entre Rosita y yo. Siempre me cuesta dormir pensando en eso. ¿Sí? Julia, los hombres quieren que la mujer obedezca, ¿no? Eso es normal. Tienen jefes, tienen patrones que los mandan todo el día. Llegan a la casa y quieren descargarse. Y a mí no me interesa que vos me obedezcas cuando vengo acá. El otro día que te pedí ayuda, no quise mandarte. ¿Está bien? No me contradigas. Otros días sí, pero hoy no. ¿Y por qué hoy no? No sé, porque este asunto parece que me apasiona. Vos no te apasionas con nada. Mi hermanito, el bebé, se suicidó. Yo lo quería mucho, pero no lo extraño porque él no sabía hablar, ni caminaba, ni nada, aunque le faltaba poco para cumplir los 6 meses. Él y mi otro hermano, el que vive, nacieron juntos, eran mellizos. Dice mi mamá que ella se acostumbró a darle el pecho primero a uno y después a otro, y que el primero era el que vive porque lo ponía a la izquierda. El otro, el bebé, cuando le tocaba mamar no quería y dejó de tomar la leche y murió de hambre. Que fue porque no lo atendía primero, dice mi mamá, pero cuando ella se dio cuenta ya era tarde. El doctor dijo que el bebé se suicidó y mi papá le contestó que era una gran desgracia, pero que él estaba acostumbrado porque en la familia ya otros se habían matado. Yo mismo lo oí y no me lo contaron. Blanca. Hola. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, ¿vamos a jugar? Vamos. Gracias. Quería saber por qué se mató. ¿La publicaron en el diario? Puede ser. ¿Cómo sabes que se suicidó? En realidad eso es lo único que sé. ¿Qué más querés saber? No, por qué se mató, así de simple.
¿Para cuándo? No antes que puedas, sin apuro. Bueno, ¿yo me voy? No, no te vayas. ¿Qué querés que haga? Decime. Ahora nada. ¿Qué decís ahora nada? Porque es así. No seas trágica, Julia. Vas, te estoy hablando en serio. Bueno, hablemos. Solo quiero que me quieras un poco, aunque sea. Sí, yo te quiero. Bueno, ya sé, pero un poco más. ¿Qué pasó hoy? ¿Por qué decís que te arruiné? Clara Barbujao contó en la casa que les había hecho escribir sobre la muerte. Y el padre fue a la escuela y habló con el director. ¿Y qué dijo el director? Tiene miedo. El doctor Barbujao es influyente. ¿Y qué vas a hacer? Voy a defender. ¿Eh? Voy a defender. El director quería ver los trabajos y yo no los tenías vos. Sí. Bueno, me los diste, ¿no? Me los tiraste. ¿Cómo iba yo a saber que los ibas a necesitar? Los podría saber de vuelta. ¿Los trajiste hoy? No. Dije que los tenía en casa para corregirlos, pero si excuso me sirve hasta el lunes. ¿Crees que le rompa la cara a este Barbujao? No, no quiero que hagas nada. Le puedo romper la cabeza. No, necesito los trabajos. Te los traigo. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Venís mañana? No. Mañana es sábado. Me gustaría que vengas. No, Julia, es nuestro trato. Los sábados no. Mi padre se suicidó a los 60 años. Nunca me había preocupado seriamente por eso, pero cuando llegué a los 50, el recuerdo adquirió vivacidad para mi espíritu y ahora lo tengo presente de un modo constante. El paciente a Pierre de Poismont. ¿Vivi, vos pensás que el suicidio es un mal hereditario? Yo no pienso nada, son casos nada más. Pensé que te podría ayudar. ¿Vos sabés? ¿Qué? No, nada. ¿Qué más tenés? Está Durkheim, que dice que en muchas familias se dan suicidios exactamente iguales a lo largo de varias generaciones, usando las mismas armas, los mismos métodos. Sí, sí, sí. ¿Seguís insistiendo con que el suicidio es un mal hereditario? No, no, no es que se hereda la tendencia al suicidio. Lo que dice Durkheim que es como una influencia sobre la mente de los familiares que sobreviven. Si alguien se mata en una familia donde hay muchos locos y suicidas, es porque esa persona se ve influenciada por la locura, no porque eran suicidas. ¿Entendés? Bueno, está bien, ya voy a ver si es así como vos decís. ¿Pensás discutir a Durkheim? Vivi, quiero ver a Blanca. ¿Te gusta Blanca? No, ¿por qué? A todos los hombres le gusta. No, no, necesito saber si averiguó algo, quiero avanzar con eso. Está bien, pero no la llames al trabajo. Mejor arreglo algo para el viernes, ¿te parece? Bueno, dale. Te busco una chica del trabajo. ¿Una chica? ¿Quién? No sé, no me dijo.
Parecita a tía Fanny, flaca, con rulo y 30 años más joven. ¿Marcela? No sé, no le pregunté. Una joven de 9 años se entera de que se ha suicidado un tío paterno. La noticia la aflige mucho, ha oído decir que la locura es hereditaria. Luego es su padre el que voluntariamente pone fin a su existencia. A partir de entonces, ella se cree realmente destinada a una muerte violenta. No se ocupa más que de su próximo fin. Mil veces se repite, debo perecer como mi padre, como mi tío. Mi sangre está corrompida. Intenta suicidarse. Ahora bien, el hombre que ella creía su padre realmente no lo era. Para librarla de sus temores, la madre le confiesa la verdad y arregla una entrevista con el padre verdadero. El parecido físico es tan grande que en el mismo instante se disipan todas las dudas de la enferma. Desde entonces renuncia a toda idea de suicidio. Progresivamente recobra la alegría, su salud se restablece. Happy End. ¿Vamos a almorzar? Dale. Hola. Hola. Julia, Marcela. Hola. Hola. Gracias. Pasaba por acá y quería ver si querías almorzar conmigo. Sí, pero no puedo. Tenemos trabajo, una entrevista. Ah. Qué lástima. Bueno. Te llamo. Chau. ¿Venís hoy? Te llamo. ¿Para dónde van? Bueno, Julia, nosotros nos quedamos acá, vamos a esperar a alguien en la banda. ¿Vos qué haces? ¿Seguís? Sí, me vuelvo a casa. Nombre de fortuna, de inclinaciones espirituales y altruistas. Financista, comerciante, coleccionista de arte y protector del hogar de huérfanos. Un hombre fino, honesto y asumidero en idealista según su entorno. Acá te dejo algunas datas más para que puedas seguir investigando. Muchas gracias. Bueno, espero que te sirva. Sí, mucho. ¿Y? Excelente. Ahora falta saber por qué se suicidó, ¿no? Sí, exactamente. Claro. ¿Qué hago con Blanca? Algo de esperar, un regalo, plata, algo. Me gusta bailar. Blanca si quiere venir conmigo otra noche.
acepta y quedamos para el jueves que viene. Vive está con nosotros, pero se sobreentiende que la invitación no la incluye. Después nos vamos, cada uno por su lado. Todavía me sobra noche. Podría buscar una mujer o empezar a investigar lo de Tiflis. No, no es la mejor hora. Mañana empiezo, mañana. Mañana podría cambiar de vida, pero no puedo cambiar de oficio. Soy mi oficio. Si no cambio de oficio, no puedo cambiar de vida. Cambiar de Julia. Cambiar de mujer no cambia nada. Cambiar de recuerdos. El pasado no se cambia, a menudo nos gobierna. Hace 30 años me dieron este cuerpo al que después se le fueron agregando hábitos, ideas, una manera de caminar, de mirar, de comer. Vengo de atrás. Tengo ayer. No sé si tendré mañana. ¿Y qué decís? ¿Tenía cara de suicida? No sé cómo es la cara de un suicida. Una vez leí algo que comparaba el suicidio con el divorcio. La gente que se divorcia busca salirse del matrimonio, ¿no? Y el suicidio sería lo mismo. Sí, con la diferencia que el que lo hace para salirse de su propia vida. Porque no la soporta. ¿Eso pensás? Sí, no sé. ¿A vos se te suicidó alguien? ¿Se te suicidó alguien cercano a vos? Sí, sí, te escuché. ¿Por qué me lo preguntás? No, no sé, si no querés no me contestes. Sí, mi papá. Cuando yo era chico. ¿Vos ya lo sabías? Por ahí te parece raro. No, ¿qué? ¿Desconfías? ¿Cómo si desconfías? No, no sé. ¿Pensás que me voy a aprovechar de vos, que te voy a mentir? No sé. No me lo planteé. ¿Querés preguntarme algo? ¿De qué? No, no sé. Pregúntame lo que quieras. Te puedo responder lo que quieras. Cualquier duda que tengas. ¿Te casarías conmigo? ¿Cómo? ¿Te casarías conmigo? ¿Si después me casaría? No, antes. Mira, Blanca, yo no tengo nada contra vos, pero yo generalmente no me caso. ¿Por qué? No, qué sé yo, no me caso por principios, pero podría llegar a amarte lo mismo, ¿te ves? No, entonces. Ok. Que no, gracias. La dirección de la viuda. ¿Vamos? Dale, va. Al principio dudo bastante en invitarnos porque la mujer hizo una denuncia por la profanación del cadáver del marido. Después pidió que exhumaran el cuerpo y ahí descubrieron que le faltaba la mano derecha. La mujer desconfía de una secta extraña que hace ritos de muerte, pues es así. Tenía miedo de que nosotros fuéramos parte de la banda. Los de la secta negaron todo, negaron la mano.
Sí, por la entrevista. ¿Estás bien? Sí. Estás más callada que de costumbre hoy. El caso está cerrado. Yo no puedo seguir con las mismas acusaciones porque no tengo más pruebas. Si ustedes descubren algo, yo se los voy a agradecer mucho porque, al fin de cuentas, yo también busco vengarme. ¿Y esto? Sí, ya la conocía. Yo ya había visto a mi marido así o peor cuando lo exhumaron. ¿Cuándo la vio? ¿Cómo le llegó la foto? Alguien me la mandó en un sobre por correo, no sé quién. Algún enemigo de los de la banda. Alguien que sabía mucho porque en la carta me avisaba lo de la mano. ¿Y no se imagina quién pudo haber sido? Yo preferiría que no me sacaran más fotos. No, ni idea. Pero lo deben haber agarrado, porque después ya no volvió a mandarme más nada. ¿Y qué piensa que pasó con la mano? No sé. Nunca pude saberlo. ¿Alguna venganza de los de la secta? ¿De qué se podrían querer vengar? Yo no sé si te dije que mi marido pertenecía a la secta. No. Tengo ganas de estar con ella, me gusta estar con ella. Ahí, en lo de la viuda, la vi tan suave, tan abandonada a sí misma, que sentí que podría amarla. Pasa uno. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Ahí ando. ¿Es Marianita? Sí, se va a quedar a dormir unos días acá. Mauricio y Mónica se fueron de vacaciones y la dejaron. A ver. Marianita. Hola. Hola, tío. Hola. ¿Quién es tu tío favorito? Vos. Sí, claro, porque soy el único. Sí. ¿Qué es eso? Un pajarito. No, eso. Un corazón. El pajarito se te va a morir. ¿Por qué? Porque sí, se te va a morir, sabías, ¿no? No. Mira que tengo experiencia, ¿eh? Tiene comida, tiene agua, tiene todo, no se va a morir. Sí, pero se te va a morir igual. No se va a morir. Bueno, listo, haz lo que quieras. Bueno. Chau. Cuénteme brevemente a qué se dedica la asociación que usted preside. Bueno, como lo dice el nombre, ¿no? Es de prevención del suicidio. No sé, en general le cuesta entender a la gente que es prevenir el suicidio y que el suicidio sea prevenible además. Pero como es previsible, en general todo lo que es previsible es prevenible. ¿Eso quiere decir que habría indicios generalmente? Muchos. En principio que hay estadísticas, hay estudios científicos que nos marcan cuáles son los grupos de riesgo, cuáles son los grupos vulnerables, los factores de riesgo, y en la clínica lo que vemos son los indicios. Cuando hay varios suicidios en una familia, ¿puede existir algún componente hereditario? No hay nada demostrado hasta hoy, por lo menos, genéticamente, que determine una actitud suicida. Si la herencia tiene que ver con lo aprendido, el concepto de valor de la vida se aprende, como cualquier otra cosa con la cual vos te manejás en la vida. Entonces, que la vida tenga un determinado valor
que la vida sea vivida de determinada manera, esto se aprende, y esto también puede formar parte de la herencia, pero no de la herencia genética. La gente que piensa en suicidarse termina haciéndolo. Mirá, si los que hacemos prevención o asistencia supiéramos esa respuesta, tendríamos gran parte de la solución del problema. Pensá que es un problema que implica 1 millón de muertes por año en el mundo. Lo importante es considerar el suicidio como un modo de vida, no solamente como una manera de morir. ¿Pudiste solucionar lo del colegio? No, no hablemos de eso. 5 más despidieron en ese sentido. Me van a suspender. Su marido corre, así que el pedido de las madres le va a llegar al inspector. ¿Querés que declare? ¿Qué vas a decir? Y la verdad, que pedí tu ayuda para una nota periodista. No, igual es mi responsabilidad. Bueno, puedo probar, no perdés nada. Refiérmelo. Bueno, como quieras, yo estoy dispuesto. ¿Qué estuviste haciendo? Ah, anduve por ahí. Nada especial. Julia, está bueno esto de no vernos tan seguido, de vernos cuando tengamos ganas. Así, sin obligaciones, ¿no? Sí, mejor. Así vamos a tener menos roces, ¿no? Sí. Pero... ¿qué soy yo para vos? Todo. ¿En serio? En serio, sí. No tengo a nadie más. Está mi madre, pero en ese sentido ya no cuenta, ¿no? ¿Y vos te preguntaste alguna vez qué sos vos para mí? ¿Qué soy yo para vos? Sí. Sí, a veces me lo pregunto. ¿Y qué te contestás? Yo prefiero tu propia versión, Julia. No sé, yo puedo pensar cualquier cosa, pero... ¿qué importa? Porque vos para mí sí sos todo. Pero todo, todo. Sí, pero hoy quise venir.
Bueno, pero si siempre preferís no venir, por algo será. ¿Por qué te dejé cambiar ahora? Julia, vine. No sé, no entiendo. Enojate si no vengo, pero encima que vengo, ¿te enojas? Encima que vengo, no vengas si es una carga. Prefiero que no vengas. No, no es una carga. Decidí venir, no la compliques. Bueno, si siempre preferís no venir, por algo será. Andá y haces lo que haces todos los sábados. Vení conmigo. Basta. Julia, ¿pasa algo? Mira, yo todavía soy joven. Y no hay ninguna razón para que... Sí, te entiendo. Hay un montón de hombres ahí afuera. Sí. O sea, quizá nosotros estemos a tiempo todavía. No sé, Julia, si vamos a tomar alguna decisión, sería mejor hacerlo tranquilo, no por orgullo. Estas son cosas que hay que pensar bien. Sí. Yo ya lo pensé. Me voy entonces. Mañanita. Hola. ¿Qué pasó con el pajarito? ¿Se voló? Es un maldito. ¿Qué? ¿Se voló? Es un maldito. Parece que la abuela te está esperando para comer, ¿eh? No quiero comer. ¿Cómo que no? ¿Qué vas a hacer igual que el pajarito que se entrompó, no quiso comer? Mirá lo que le pasó, ya vas a ver lo que te va a pasar. Pasame la pelota, Marianita. ¿Acompañas a ver a la viuda? No tengo ganas. ¿Es por mí? No es por vos. ¿Por qué decís eso? No, pensé que estabas enojada. No, ¿por qué? Te notaba rara. No, estoy bien. Bueno, entonces, ¿me acompañás? ¿Pero para qué? ¿Qué decís, pero para qué? No, por nada en especial. Dije, ¿pero para qué nada más? Sonó bastante triste. Puede ser. Dale, acompáñame, no quiero ir solo. No, prefiero quedarme. ¿Qué querés, que rompa este monitor contra la pared? Es como si nunca me hubieras tenido en tu hombro. ¿Qué? Que me gustaría estar ahí con vos como la otra noche. Y sí, es lo que me gustaría, estar ahí con vos, abrazarte. Bueno, dale, vamos a tomar algo. Estaba saliendo con alguien, pero corté el sábado. Raro porque hoy hubiera ido a verla y no tengo que ir. ¿Qué hacemos? No sé. ¿Qué se puede hacer? O sea, es que me gusta como sos. ¿Cómo soy? Así, impasible, como si nada te importara. ¿Te irías conmigo? ¿A dónde? ¿Nunca estuviste con nadie? Estuve casada. O algo así. ¿Que ya no te interesan los hombres? Yo no dije que no me iría con vos.
No te vas a poner a llorar ahora, ¿no? Salimos un rato. No creo que sea bueno para vos estar conmigo. No, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Te querés casar conmigo? ¿Qué te reyes? Hacé mi culo. Yo no acostumbro a casarme, ¿no? Pero ahora podría llegar a esa situación. Yo ya estuve como casada. Sí, ya me dijiste. ¿Y qué pasa? ¿Tu religión no te permite casarte de nuevo? No tengo religión. Entonces, ¿por qué no te casarías conmigo? ¿No crees que podríamos llegar a ser felices? Sí, muy felices. Entonces. Dime, ¿qué quieres que haga para que haga eso? No sé. A veces siento que no doy más. No te puedes imaginar. Vamos al departamento de Marcela. Pasamos la noche juntos. Me siento feliz. Creo que ella también. ¿Qué? No, te estaba por decir algo y me olvidé. Decime. No, me olvidé. Oh. A ver, mira. Pones una arriba de la otra. Y ahí no se rompe. Ah, buenísimo. ¿Ves? Buenísimo. Ahí está. Gracias. Ah, ya sé lo que te iba a decir. ¿Qué? Te lo digo en otro momento. No, dale, decime. No, prefiero. ¿Tienes algo para escribir? Sí, ahí hay. Bueno, te lo escribo.
Pensé que esta vez tal vez querías hacer algo. No, esta vez menos. Bueno, está bien. A veces vengo acá cuando tengo ganas de estar sola. Bueno, si querés me voy. No, en serio, puedo ir solo a lo de la vida. No, ahora ya está. No era una broma. ¿Sí? No, no era una broma, era en serio, pero todo bien. Era un poco en broma y un poco en serio. ¿Ah, sí? ¿Por qué cuando te llamé al celular me dijiste que pasara a buscarte por acá? ¿Por qué no me dijiste que tenía ganas de estar sola, que no querías ir a lo de la viuda? Porque había una parte de mí que no quería estar sola. Sigo sin entender a qué se dedicaba esta secta. Me parece que mantenían cultos antiguos, tenían una colonia de bienestar junto a un lago en el sur donde hacían sus reuniones secretas. Incluso creo que había políticos y empresarios involucrados. Bueno, mucho no sé porque mi marido me contaba poco, ¿no? Lo que sí sé es que se gastaba mucha plata. A él lo fundieron. ¿Esta colonia junto al lago existe todavía? Sí, claro, es como un club exclusivo para millonarios, nada fuera de lo común. Mi abogado quiso agarrarlos con el tema de la tenencia de armas para acusarlos de asociación ilícita, pero tenían licencia, todo legal. ¿Piensa que el suicidio de su marido tuvo relación con los rituales que practicaba la secta? Mi marido no se suicidó. ¿Cómo que no? No, mi marido no se suicidó, murió de un infarto. Yo nunca hablé de suicidio. Perdón. Perdón. ¿Se puede? Sí, pasé. ¿Cómo sabías que fue un suicidio? ¿Quién dijo que fue un suicidio? ¿Vos? ¿Cuándo? ¿Cuándo me diste la foto? No. Yo te dije que averigües cómo había muerto. No lo sabía que había sido un suicidio. ¿Se suicidó? No. ¿Lo mataron? No, infarto. ¿Eso es todo?
Sí, hay un asunto raro ahí con una secta, pero nada más. Ah, bueno, ahí, la secta, eso me interesa. Investiga eso. Bueno. Dale. Me lo regaló mi padre en un cumpleaños, 4 años por ahí. Yo le había pedido uno tipo como este, que me lo terminé comprando yo. Me acuerdo que ese día había colgado en un clavo en la pared del patio unos globos, que mucho tiempo después los globos ya estaban reventados y todavía seguían ahí los hilos y el clavo. ¿Y todavía están? Puede ser. Le dije a Marcela que quería vivir con ella. Me ofreció ir a su departamento. Mañana dejo la casa de mamá y me mudo con Marcela. La tienda de París no se puede decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. ¿Qué va a llevar? Me gustaría llevar esa remera en small, por favor. ¿En small? ¿Estás segura? Estoy segura. Usted no es small, usted es medium. Soy small. Es medium. Soy small, estoy bueno, segura. Bueno, entonces va a llevar esa. Voy a llevar ¿Está esa. ¿Estás segura entonces? Muy segura. Bueno, ¿de qué quiere? ¿Color gris? Gris. ¿Blanco? Prefiero el gris. ¿Prefiere el gris?
¿Segura? Me queda mejor gris. Bueno, entonces lleve el gris, agárrale. ¿Con qué va a pagar? ¿Con efectivo? Con efectivo. Con efectivo, perfecto. No quiere tarjeta, entonces. Prefiero pagar en efectivo. ¿Prefiere pagar en efectivo o quiere la gris o la blanca? La gris. Acá está la blanca, acá está la gris. ¿Cuál es esta? La que voy a llevar. La blanca. La gris. Bueno. Esa queda para otro día. En la tienda de París no se puede decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué sea? Un paraguas. Bueno, esta es la variedad que tengo. Tengo en blanco, negro. En blanco. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Perfecto. La tienda de París. No se puede decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Hoy... ¿Qué? ¿Te olvidaste lo que ibas a decir? No, no. ¿No querés escribir? No, no, no. No, hoy es el aniversario de la muerte de mi papá. ¿Y estás bien? Sí. Sí, es un día especial. Le digo a Marcela que es mi cumpleaños. No sé por qué. Volví a venir, no sé por qué. Ni siquiera me acuerdo bien cómo era tu cara. En un rato va a venir mamá, te va a traer las flores. Y yo no voy a venir más. ¿Vas a ir al cementerio? Sí, pensaba ir después de almorzar. Bueno, yo tengo cosas que hacer. Después te llamo. Bueno, ¿te quedás? Hay milanesas. No, gracias. Prefiero estar solo. Bueno, como quieras. Bueno, ¿vos estás bien? Sí. Ahí ando. Que sea para bien, hijo. ¿Qué cosa más? ¿Sabes de qué hablo?
estoy acá. Ayer, perdóname. Llegué tarde y no te avisé. ¿Está bien? No, te tendría que haber avisado. Tenía ganas de verte, pero cuando llegué ya estabas dormida. ¿Me hubieras despertado? No. ¿Te aburrís? ¿Te cansa estar conmigo? No, al contrario. No, con vos nunca. ¿Por qué decís eso? No, por nada. Hola. Marcela, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Un rato terminó. ¿Vos estás bien? ¿Te pasa algo? No, por nada. ¿Segura? Bueno. Bueno, te voy a hablar en un rato. Bueno, un beso. Hola. Extraño mucho. ¿Traigo algo? No. ¿Traigo algo para tomar? Dale. ¿Traigo?
Ya era demasiado tarde. Marcela ya estaba muerta. Más tarde vino la ambulancia. El informe del médico indicó que Marcela había muerto por una intoxicación producida por la ingestión de píldoras. La muerte se produjo a las 4:30 de la mañana aproximadamente.